El municipio de Puan informa. El pasado sábado 30 en horas de la tarde se realizó el acto protocolar en conmemoración de los 115 años de la Fundación de Villa Iris. En el mismo, Alfredo Alonso Arminio, delegado de la localidad, hizo un balance de lo realizado, destacando la remodelación de la Plaza San Martín, entre otros. Por su parte, el jefe comunal, contador Facundo Castelli, también realizó un balance de su gestión y anunció varias obras pensadas para Villa Iris, como la construcción de una pileta climatizada, un parque industrial, la segunda etapa del asfalto en el ingreso a la localidad, entre otras. Además, se entregaron un total de 25 subsidios a instituciones, se descubrió una reseña resaltando la labor de la Comisión Pro Asfalto y se realizó una ofrenda floral en el busto del fundador. Las actividades siguieron luego en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata con una muestra del artista local Darío Urban y el gran cierre en el Salón Cultural con la actuación de Hugo Varela. A buen ritmo avanzan los trabajos en las piletas climatizadas de Puan y Darregueira, cuya finalización está prevista para los próximos meses. En Darregueira culminó la primera etapa, que incluye la instalación del sistema de cañerías primarias, la estructura del piso de hormigón armado y mampostería de ladrillo lateral. La comuna espera inaugurarla en octubre próximo con motivo del 109 aniversario de la localidad. En Puan ya se están finalizando las paredes laterales y se sigue trabajando en la sala de máquinas, enfermería y circulación. En conferencia de prensa, el intendente Facundo Castelli junto al director de Servicios Viales, Héctor Tamalet, comunicaron la planificación y los trabajos que se están realizando para atender la emergencia hídrica en el noroeste del distrito. Los mismos comenzaron hace unos días atrás y se están llevando a cabo conjuntamente con la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires. Informó Municipio de Puan.